I got my eyes on you. I see the things you do every day. Babe, I need to see PR. Kickstart my lonely heart. What do you say? I think I might be crazy. Hoping the stranger saves me. Or save me from myself. Acabamos de llegar y vamos a empezar nuestra aventura en Vodafone You. Así que ahora vais a ir viendo vídeos de cómo es este nuevo evento que hace Vodafone. Vale, vengo con mi cámara. ¿Qué? ¿Qué? Que te van a dar un susto. Johnny Depp, ¿no? Sí. Tú calla, calla, no te pegues mucho aquí. Bienvenidos a mi muralla. Piensen libremente por su propia libertad. Síganme. Provengo de la estirpa de los Dracul. Antiguos dragones. Represento a una sociedad comprometida en la defensa de Dios contra todos sus enemigos. Ahora los días de guerra han acabado. Las victorias de mi familia no son más que relatos para contar. Siga. No tengan miedo. Solo quiero jugar con vosotros. Claro. Eso es bueno. No podréis mirarle a vosotros por mi seguridad. Tranquilo. Ella, no os mováis. No habráis vosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Mira, toma. Hola, ¿qué tal? He sido muy afortunado. ¿Alguna vez me han amado? El hombre más afortunado que pisa en esta tierra es aquel que encuentra el verdadero amor. Ya es la hora. Deje que les acompañe al claustro interior que comunica directamente con el salón principal. Cosas que jamás hayan imaginado les esperan dentro. Permítanme que les muestre el camino. Allí encontrarán lo que han venido a buscar. Allí comenzarán a comprenderme. Allí coquetearán con la oscuridad. Y quién sabe si aprenderán a amarla o esta acabará con vosotros. Me cago en la puta, tía. ¿Cómo que no? Esto debe ser un... yo qué sé. Besos. No, espera que se llama. Se va arriba. Acérquense, acérquense. Ella no, ellos. ¿Cómo han llegado aquí? Me ha liado un amigo. Tenemos que contestarte. ¿Alguien me responde? Nos ha traído Johnny Deere. Pues no se fíen de él. No deben fiarse de nadie de este lugar, incluido yo.
nombre es Abraham Van Helsing. Soy doctor en medicina, en filosofía y metafísica. A lo largo de mi carrera he descubierto a un ser especial, una criatura muy poderosa, casi inmortal. Tras largas investigaciones he llegado tan solo a una conclusión, y es que en el universo hay muchas cosas que no podemos comprender. Hay criaturas malignas que nos hacen daño porque su naturaleza depende de ello, porque su existencia depende de ello. Ahí, allí habita una criatura que bebe la sangre de sus víctimas. Responde al nombre de Drácula. Él no les dejará indiferentes. Drácula les helará la sangre en las venas. Si aún así desean entrar en el salón principal, yo no puedo impedírselo. Pero eso sí, les diré que allí experimentarán vivencias para las cuales yo no tengo explicación alguna. Debe... ¡Oh! Observen allí, una criatura infernal, la novia de Satanás. ¿Es de eso de lo que les hablo? ¿Tienen un crucifijo? ¿Le han dado un crucifijo hace poco? Sí. Sí, pues pónganselo en el cuello. Su supervivencia depende de ello, pónganse su crucifijo en el... Cogen la cruz en alto y sitúen la cruz entre su cara y la cara de la hembra maligna. Váyanse por ahí, Dios. Por ese lado. Tienen que intentar acosarla sin acercarse demasiado porque es muy peligrosa. Acercarla a mí. ¿De acuerdo? Usted por aquí y usted por ese lado. Vamos, vamos allá. Acérquense. E intenten que la hembra maligna se acerque a mí. No, los demás no se acerquen. Cuidado, les puedo disparar. Tengo una pistola. Acércate, perra del infierno. Solo soy un mortal. ¿Acaso tienes miedo de un mortal? ¡Acércate! Vuelvan al grupo. Es de esto de lo que les hablo. Gracias a los voluntarios. Es de esto de lo que les hablo. No nos enfrentamos a una enfermedad. Nos enfrentamos a muertos, no muertos. Nos enfrentamos a criaturas que nos acechan en la noche por motivos que no podemos comprender. Si aún así desean entrar al salón principal cuyo portón es ese, deben golpear la puerta 3 veces. Solo así le abrirán. Suerte. Y colóquense el crucifijo en el cuello. Vamos. Adelante, vayan por aquí, nos acerquen a la perra del infierno. Caminen, muevan una pierna y después la otra. Llamen 3 veces, recuerden. Aquí pueden entrar con ese. ¿Qué te ha dicho? No. Vale. Mira, venid, acercaos. Venga, agárrate. ¡Vamos! Tengo todo el día, acercaos. Acercaos un poco más, guardad eso, que no sirve para nada. Venid, acercaos. ¡Vamos, mostrad el valor! ¡Venid! ¡Vamos! ¿Queréis un paso al frente? No llego. ¡Vamos! No os voy a hacer nada, soy inofensivo. Mira, ¿ves? No pasa nada. Vamos, rápido, venid. Venid, que no quiero levantar la voz. Que quiero que lo escuchéis todos. ¡Rápido! ¿Tú qué tal le das al coco? ¿Qué tal le das a esto? Bien. Sí. ¿Seguro? Sí. No. Quiero que me oigas, ven. Desde aquí, desde aquí. Sí. ¿Sabes lo que es una rata? ¿Qué es una rata, Corre? Dímelo. ¿Qué es? Uy. ¿Qué es? Animal. ¿Qué es? 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 ¿Qué es?
¡Dímelo! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Un animal. Vale. Vale, 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 vale. Es un animal. Sí. Vale. Sí. Vale, y si una rata puede tener 8. ¿Cuántas son 8? Rápido. 8. 8. ¿Cuánto es 8? ¿Cuánto es? ¡Dios! Ay, me está jodando. Puedo tener 8 crías a la semana. 8. 8. Y a su vez, las crías igual. 8. Rápido. Si puede tener 8 y sus crías a la vez 8 a la semana. ¿Cuántas tendré al cabo de 2 meses? Si yo me cojo una. ¡Rápido, no chupes eso! ¿Qué haces, hereje? ¡Rápido! ¿Tú le dabas al coco? Sí. ¿En serio? ¿Has dicho? 256. ¿Has dicho una rata? ¿Alguien le tiene aprecio a este hombre? ¡Mátalo ya! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Dios, cuánto! ¿Alguien lo sabe? ¡Tú, rápido! No lo sé. ¡Defiéndeme el color de tu... Pero es que no sé.